Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos, como acabo de decir, a empezar el estudio de esta carta a los romanos. Una carta que indudablemente nos va a ocupar, como acabo de decir, un tiempo bastante extenso y creo que va a ser bien aprovechado por todos nosotros para pues para que podamos fortalecer nuestra fe. La carta a los romanos pues está dirigida evidentemente a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma. Es una carta escrita hacia el año 57 más o menos de nuestra era, de la era cristiana. Tenemos en cuenta que esta carta va dirigida a una iglesia que ya existía, una iglesia que no había sido establecida, ni fundada, ni visitada nunca por el apóstol San Pablo. Es una carta, por lo tanto, dirigida a un lugar clave, un lugar fundamental, que como era la capital del imperio, en aquellos tiempos posiblemente era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, muchos de los cuales eran esclavos. Por la estructura social del imperio romano, había una división de clases, una división de clases en la que la más numerosa era la clase de los esclavos. Estos no quiere decir que estuvieran siempre en malas condiciones, pero eran los servidores de la nobleza, de las personas libres y que poseían también riquezas y una buena posición, y que no, numéricamente no eran los primeros eran precisamente los que estaban en la peor condición, gente pobre, gente que había llegado a Roma pues cautiva de las diversas guerras, conquistas que las legiones romanas habían hecho en la expansión del imperio. Y tenemos, por lo tanto, pues una iglesia aquí que fundada no sabemos por quién. Indudablemente no por el apóstol Pedro. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque en primer lugar no se menciona. Pedro no aparece mencionado en Roma nunca. El apóstol Pablo, por ejemplo, al escribir esta carta, al final da recuerdos y saludos a muchos hermanos que él conocía, porque aunque no había estado en Roma, sí que muchos de los miembros de la Iglesia de Roma eran griegos convertidos o también judíos convertidos que él había conocido en otras iglesias, incluso iglesias que él mismo había fundado en Asia Menor, particularmente. Y por lo tanto, pues si el apóstol Pedro hubiera estado en Roma en aquellos momentos, no hay duda de que entre los muchos saludos por nombre directos que él hace al final de la carta, no podría haber faltado un saludo a Pedro, si es que Pedro hubiera estado en Roma. Pero no estuvo. Algunos autores más tarde, ya ha pasado el tiempo, digamos, del siglo I, algunos autores, pues por ejemplo San Ireneo, mencionan en sus escritos que Pedro también estuvo en Roma. No dice la fecha. Y hay una tradición de que Pedro y Pablo murieron durante la primera gran persecución en Roma. Pero eso es una tradición. No tenemos ya ningún fundamento de las escrituras, hay alguna referencia en algunos libros ya más tardíos y bueno, no nos afecta en absoluto, porque para nosotros
la palabra Roma, que hoy en la Iglesia Católica Romana es el centro de la espiritualidad y el centro del cristianismo, pues a nosotros no nos dice nada, excepto que a lo largo de la historia, después de la presencia del apóstol Pablo, indudablemente la cristiandad en Roma creció de una manera muy rápida, más que en otras ciudades, en otros lugares. Pero a nosotros ese periodo, ya después del periodo bíblico, no nos interesa tanto, aunque podemos alguna vez intercalar algunas referencias históricas que creo que pueden ser útiles para que nos demos cuenta también de que el deseo, el anhelo que el apóstol Pablo tenía de ir a Roma, pues estaba muy justificado, porque no solo había en Roma en ese momento hermanos y hermanas que él conocía, a los que tenía muchos deseos de ver, sino porque él, lo que viene a decir es que él tiene un encargo, tiene una gran misión que hacer, que es la de anunciar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y judíos y gentiles estaban allí representados en Roma en ese momento, en gran número, por supuesto. Consiguientemente, él había reservado este viaje a Roma, según las circunstancias, la providencia de Dios, le iban abriendo el camino, porque, como nos dice también en esta carta, él tenía el deseo de continuar hacia el oeste, venir a España, a la gran región de la Hispania romana, y antes de llegar a Hispania, parar en Roma y allí compartir el mensaje del Evangelio, dar a los creyentes en Roma, a muchos de los cuales conocía personalmente, y por consiguiente, pues era para él una necesidad que venía por varias razones, como acabo de decir. Especialmente porque él tenía un mensaje que dar. Dice, porque no quiero, hermanos, dice en el capítulo 1:13, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros. Pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros. Con esa palabra bárbaros se representaba desde Roma a aquellos gentiles que no estaban necesariamente incluidos dentro del Imperio Romano, o que no estaban incluidos en las provincias romanas o en las grandes ciudades romanas. De manera que él tenía una visión muy cosmopolita, una visión extensa de cuál era el cargo que él tenía, la misión que él tenía de llevar, como decía, algún fruto no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que allí en Roma había una cantidad importante en la iglesia de Roma de gentiles. También habían judíos. La iglesia de Roma era una iglesia ya en este momento importante. Y cuando digo iglesia, no quiero decir, como nosotros aquí, un grupo que se reúne en un sitio. La iglesia eran los muchos grupos que había en Roma, y tengamos en cuenta que tenían que ir con mucho cuidado. Había una enemistad. En primer lugar, una enemistad de los romanos hacia los judíos. Tanto es así que el emperador Claudio, que es
el anterior a Nerón, el emperador Claudio decretó la expulsión de los judíos de Roma. Y tenemos una referencia a ese tema, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que una pareja importante en la vida de Pablo, que era Aquila y Priscila, habían vivido en Roma y habían sido expulsados por el emperador Claudio, junto con la mayor parte de los judíos. De manera que hay un momento en que la iglesia de Roma casi casi está compuesta solamente por cristianos gentiles, aunque hay todavía una presencia seguramente oculta de judíos que no habían obedecido la orden, no se habían marchado. Pero lo importante es que aquella iglesia, es decir, la sociedad, digamos, de cristianos que vivía en Roma, era bastante numerosa. Bastante numerosa. Y no es de extrañar, porque era una ciudad que atraía gente de todo el imperio, de todos los pueblos, de todos los lugares, y allí se iban acudiendo pues en busca de trabajo, en busca de otros de cultura, en fin, cada uno, también algunos en busca de protección. Roma era un lugar excepcional y cosmopolita en aquel momento. Bien, indudablemente que hoy lo que vamos a hacer será dar una pincelada en cuanto a estas notas introductorias, a estas pinceladas de introducción, para que sepamos lo que realmente vamos a hacer. Estamos considerando la carta, como he dicho, más extensa y densa teológicamente que el apóstol escribió. La escribió desde Corinto, por cierto. En su última visita, en su segunda visita a Corinto, él escribió esta carta y tenemos, digamos, pues en ese aspecto hay un pequeño plazo de tiempo. El apóstol Pablo tenía la intención de venir a Roma, como sabemos, el camino de España, pero antes de esto él tenía que hacer un viaje a Jerusalén a llevar una ofrenda y tenía que llevar aquello que los hermanos en varias iglesias en Galacia habían recogido. En fin, esto es un poco para que comprendamos que los tiempos se van solapando. El apóstol lo vemos aquí en un periodo de su vida enormemente activo. Pensaba ir a Roma por su propia decisión, por sus propios medios y en plena libertad, pero sabemos que lo que ocurre es que Pablo fue encarcelado en tierras de Palestina, estuvo en Jerusalén primero encerrado y luego en Cesarea de Filipos, y al final apeló al César en vista de que el juicio suyo no llegaba, y por la apelación al César que le correspondía como ciudadano romano, pues fue enviado a Roma. De manera que él estaba expresando en varios momentos su deseo, su afán de ir a Roma. Pensaba que lo haría libremente, pero no. Fue custodiado como prisionero y fue entregado al César, y donde tuvo dos juicios, después del cual el segundo pues murió, ya sea en concordancia con la persecución que se desató por Nerón, o bien simplemente porque el juicio determinó su muerte. No sabemos.
en realidad esos últimos momentos de la vida de Pablo están un poco, digamos, faltos de datos exactos. Sea como sea, él llegó a Roma y él tuvo en Roma un periodo de libertad en que el Evangelio pudo extenderlo a otros, pudo aplicarlo y pudo incluso probablemente hacer un viaje a España y regresar otra vez. De manera que tenía con ello pues una cierta libertad y su ministerio continuó, tal como él nos va explicando aquí. Bien, pues vamos a dar algunas ideas acerca de este primer párrafo que hemos leído. También debo decir, antes de entrar en el texto mismo, que no es posible detenerse en todos los versículos y hacer una exégesis versículo por versículo, porque estaríamos años. Vale la pena, por supuesto. Pero también es verdad que tenemos buenos comentarios, hay buenos comentarios en español, e incluso de la serie de Hendriksen, y otros en inglés y en otras lenguas. Es decir, una carta, la carta a los romanos, ha sido objeto de estudio muy profundo por todos los lados y por todas las corrientes teológicas, de manera que se puede sacar mucho provecho de algunos de esos comentarios. Y yo pues voy a resumir cosas y nos extenderemos más en algunos lugares que merecen la pena hacer. Todos merecen la pena, por supuesto, pero que me refiero a que hay algunos textos que más fácilmente son comprensibles y no requieren tanta explicación. Bien, tenemos pues en el principio de esta carta, en donde la presentación que hace el apóstol es habitual en otras cartas también, cuando dice Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Y tenemos pues aquí su presentación, su tarjeta de presentación. Ante todo es un siervo de Jesús el Mesías. Yo he criticado muchas veces, y lo hago porque creo que tiene un cierto valor hoy día pedagógicamente, el uso que se hace en las iglesias evangélicas de la palabra líder. A mí me produce especie de escalofrío casi, porque líder no es lo mismo que decir un siervo o un pastor o un apóstol o las muchas palabras. Es verdad que todos estos tienen una función de dirección, de dirigir, pero hoy día en el contexto que vivimos, ¿verdad?, la palabra líder es la de alguien que por sus méritos y por sus conocimientos, por su aptitud física o por su voluntad fuerte, cualquier cosa de estas, pues merece estar en el primer lugar. Y lo que se llaman líderes hoy día en general, no ya en el mundo cristiano, sino en la sociedad, los líderes pues no suelen tener el espíritu de un siervo, de un servidor, sino más bien de un señor y de aquellos que a los demás les dicen: ustedes síganme que yo voy delante. Bueno, puede ser que esto no sea tan importante, pero quiero destacar el hecho de que no es una palabra propia de las Escrituras esta,
Cuando se habla de pastor, es verdad, alguien me dirá, un pastor es alguien que guía al rebaño, de acuerdo. Pero es alguien también que hace otras cosas, que alimenta, da el alimento al rebaño, o busca el alimento para el rebaño y otras características que tiene la función de un pastor, ¿no? Pero es distinto. El espíritu del liderazgo, liderazgo, etcétera, es una manera de encumbrar a ciertas personas, ¿verdad?, que han tomado las riendas de las iglesias o de los grupos cristianos. Pablo es un siervo. Esta sí que es una buena palabra. Un siervo de Jesús el Mesías. Él está allí para servir. Él está allí para dar a los hermanos y hermanas, a todos los que él ha conocido, un mensaje. Nada más. Porque él lo dice aquí, apartado para el Evangelio de Dios. O sea que él describe su función. Está para servir en una misión trascendental. Está para servir en el acto de transmitir el Evangelio, las buenas nuevas, como ya sabéis, el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Dios nos ha traído unas buenas noticias. Las noticias, pues como acabamos de leer antes en Isaías, al final de ese pasaje de Isaías, que si Dios no nos hubiera guardado un remanente, esto lo decían, claro, en ese momento el pueblo judío que había sido sometido a una terrible experiencia, y si Dios no nos hubiera guardado o reservado un remanente, habríamos venido a ser como Sodoma y Gomorra, dice el profeta. Pero Dios ha hecho eso, Dios ha guardado un remanente, Dios ha guardado un residuo de su pueblo, que a pesar de que ha sido un pueblo, como él dice en ese primer capítulo de Isaías, un pueblo infiel, desagradecido, cobarde y tantas otras cosas, apóstata, pues resulta que Dios ha querido mantener un residuo a partir del cual hará rebrotar el testimonio de la verdad por medio de una nación que se extenderá por toda la tierra. De manera que, como decíamos al estudiar los libros de Esdras, Nehemías, etc., las tribus de Judá, de Benjamín y de Leví, que son las únicas tribus que quedan y que se mencionan ya en ese periodo, ese es el residuo fiel. Ese va a ser el de donde vendrá el Mesías, de donde saldrá la luz del Evangelio. Y el apóstol San Pablo, aunque está escribiendo a una iglesia, la de Roma, que en este momento mayoritariamente es de gentiles, aunque han estado mezclados con cristianos judíos, que han tenido que salir en gran parte, o la mayoría, o tal vez casi todos, porque Claudio el emperador los expulsa a todos. Llega un momento de tensión con el judaísmo, no solamente con los cristianos judíos, sino con los judíos en general, y tienen que ser expulsados de Roma. Y allí quedan cristianos, pero la mayor parte de ellos gentiles. Y esto lo iremos viendo aquí, aunque luego el apóstol, aquí en esta carta, veremos que dedica una gran parte de sus enseñanzas a decirnos cuál era el papel de Israel en todo esto. Y cuando lleguemos a los capítulos 9, 10, 11, estos capítulos, veremos que allí se resalta la importancia del Israel de Dios para nosotros, como nosotros somos también herederos juntamente con ellos, como Dios ha hecho de los dos un solo pueblo.
Y esto es lo que el apóstol vendrá a resaltar aquí, mezclando indudablemente muchas cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Por qué? Pues porque los cristianos en Roma, aunque principalmente fueran gentiles, habían convivido con cristianos judíos, de origen judío. Y porque ya ellos estaban, en cierta manera, enseñados en cosas importantes de las escrituras del Antiguo Testamento. De manera que, claro, las citas al Antiguo Testamento aquí son abundantes, o a la figura de Abraham, y en fin, a otros, ¿no? Toda la historia del Antiguo Testamento, en cierta manera, está reflejada un poco, o mucho en algunos momentos, en las páginas de la carta esta a los romanos. Bueno, pues él había sido apartado, como vemos aquí, para el Evangelio de Dios. Este, que, como dice enseguida, había sido prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Alusión, pues, ya a las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, estamos diciendo, tiene sus dificultades, tiene la problemática de una interpretación adecuada, ¿de acuerdo? Y tiene, sin embargo, el valor de que es imprescindible. No se puede entender todo lo que estamos hablando hoy y lo que hemos de ver aquí en esta carta sin conocer el Antiguo Testamento como antecedente histórico, pero también como fundamento doctrinal en las cosas que se refieren a la gracia, a la elección particularmente y a la justificación. Porque si queremos resaltar varias palabras de esta carta como palabras fundamentales, por supuesto, es la primera de todas, la que nos viene a la mente enseguida, es la palabra justificación. Justo y justificación. Dikaios, en griego, dikaiosine, es la justificación. Esa palabra dikaiosine o dikaios, justo y justicia y justificados, todo eso hace referencia a la rectitud moral y espiritual de Dios. Y quiero insistir mucho, lo digo siempre que hablo de la palabra justicia. Para nosotros hoy día justicia pues es que un juez aplica una norma y hace justicia, o que un juez decide entre la reclamación del uno y la del otro y hace justicia. Pero el sentido bíblico en el que hemos de utilizar esa palabra es el sentido de rectitud. Cuando decimos que Dios es justo, hemos de entender que Dios es recto, que es absolutamente recto, que en él no hay, no existe ni sombra de iniquidad. Todo en él es rectitud, justicia, si queremos emplear esa palabra. Es una palabra que ya se ha instalado en todas las Biblias y en todo eso. Yo a veces un poco lo lamento, porque me gustaría ver en algunos pasajes esa otra forma de considerar lo que es la rectitud de Dios. Porque se trata de esto. Cuando Dios justifica, decimos, claro, es que cuando Dios justifica es porque nos considera justos. Bien. Y es así, ciertamente es así, justos. Pero lo que está debajo de eso, Dios nos considera rectos. Quiere decir, Dios nos considera como si no tuviéramos pecado. Y esta carta es la carta donde viene a surgir toda la doctrina de la justificación, de cómo Dios declara rectos o justos, cómo Dios declara sin pecado, sin culpa, a personas que no son justas, que no son rectas, que tienen culpa. Y sin embargo, el Evangelio consiste en anunciarnos, la buena noticia es que Dios ha decidido
considerar como personas rectas a aquellos que no lo son. ¿En virtud de qué? En virtud de que traslada a esas personas la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Imputa sobre los pecadores la rectitud, la justicia, la perfección del Salvador, del Mesías, de este al cual dice que él está sirviendo, Jesús, el Mesías. Él lo identifica con su nombre, Jesús el Mesías, porque ya sabemos cómo es importante identificar a alguien cuando pudiera haber confusión. Hubieron muchos que se declararon Mesías en aquellos tiempos. E incluso después de la destrucción de Jerusalén, la gran destrucción, la definitiva de Jerusalén por los romanos, pues habían surgido antes y después de eso personas que se habían presentado como Mesías. Y como también tenían su propio nombre, Jesús aquí aparece mencionado por Pablo como el verdadero Mesías, el auténtico y el único Mesías, el ungido de Dios, el ungido, aquel que Dios ha separado para realizar una gran misión, una gran tarea. Y aquí pues Pablo se presenta como un siervo, por otra parte se presenta como un apóstol. Apóstol, que significa un enviado, un enviado. Pero que ya en este momento y se refiere a los que expresamente el Señor ha encomendado una tarea particular y les ha dotado de unos dones particulares. Por lo tanto, que tienen una enorme responsabilidad en la Iglesia de Dios en aquel momento. El ser considerado y tenido por apóstol significaba una serie de cuestiones como que habían tenido alguna relación directa con el Mesías. Por lo tanto, el apóstol también reivindicará en algunos momentos su encuentro con Jesús, su encuentro personal y hasta, digamos, la revelación personal que él ha tenido de parte de Jesús. En este sentido, son llamados apóstoles o enviados, y que bien sabemos, pues tenían una misión especial y una autoridad especial. Entre otras cosas, la de ser principalmente, no exclusivamente, pero principalmente los autores de los escritos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. De estos son la mayor parte de estas cartas, de las cartas apostólicas, son del apóstol Pablo. Y luego, pues hay otras cartas que son de algún apóstol, como Jacobo, como Juan, como Pedro. Estos también escribieron sus cartas. Ahí tenemos la carta a los Hebreos, que se discute de quién fue y no sabemos con certeza, pero porque no hay una declaración propia del nombre, no hay una identificación personal como aquí. Y luego hay otros libros en el Nuevo Testamento, pues, que son de algunos personajes que no fueron apóstoles, como puede ser Lucas o como puede ser Marcos, por ejemplo. De manera que todo esto nos hace ver la importancia de esta carta, que ha sido encomendada para dirigirla al mayor núcleo de cristianos en el mundo occidental. Dejamos aparte que Jerusalén todavía seguía siendo, por poco tiempo, porque en el año 70 Jerusalén es prácticamente destruida y los cristianos que quedaban allí pues marchan en aquella gran diáspora
aquella gran huida de Jerusalén y se distribuyen por casi todo el imperio romano. Pues esto es lo que él nos dice. ¿Quién es él? No es un líder, es un apóstol, es un siervo y es alguien apartado para el Evangelio de Dios. Como diciendo, mi exclusiva profesión, mi única tarea en este mundo es ser un comunicador y anunciador del Evangelio, la buena noticia de Dios. Que por cierto, ese Evangelio no es una cosa nueva de ahora, no aparece en el nuevo pacto. Un Evangelio ya está prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. De manera que otra cosa característica de esta carta y de todo el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento nunca pone una barrera con el Antiguo Testamento. Nunca. Es decir, no hay un quiebro, no hay un abismo que separe Antiguo y Nuevo Testamento. La historia es la misma. Es cierto que es una historia progresiva que se va desarrollando. Es un rollo de papel que se va desenvolviendo y por lo tanto va avanzando y ciertas cosas quedan atrás, naturalmente. Pero nosotros no podemos prescindir nunca del Antiguo Testamento. Eso es absolutamente necesario, que lo entendamos bien, que lo sepamos aplicar, que diferenciemos unas cosas de otras, como los hermanos de Galacia no habían aprendido, porque la influencia de los judaizantes les había hecho confundir, mezclar antiguo con nuevo en un revoltijo en donde muchas cosas eran absurdas, como obligar, por supuesto, a circuncidarse y obligar a guardar toda la ley, toda la ley. Y eso no es así. Pero aquí el apóstol reivindica que el Evangelio, eso ya se conoce a través de los profetas. La buena noticia, claro, el Evangelio no es una cosa absurda, ni es una cosa que no tenga su apoyo en algo. El Evangelio está con sus raíces bien plantadas ya en el libro del Génesis, donde tenemos la primera gran promesa del Mesías, donde ya tenemos la gran promesa de la salvación por la gracia, por a través de la fe. Así que él había prometido de antemano por medio de los profetas en las Santas Escrituras, y es bueno hacer ese ejercicio de buscar particularmente el profeta Isaías, los salmos, digamos, una cantidad tan grande de material que tenemos en el Antiguo Testamento, que nos están hablando de la gracia de Dios, de la elección de Dios, de la justificación, de todo absolutamente. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, por rectitud. Por creer en la promesa de Dios, Abraham recibe la salvación, que significa que Abraham fue declarado recto, justo. Y eso está en toda la historia del Antiguo Testamento. De manera que nunca hagamos ese ejercicio que se hace en algunas corrientes cristianas, en algunas iglesias cristianas. Se pone un tabique, el tabique entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces no se entiende nada. Entonces, tenemos que tener esa visión de conjunto con la adecuada interpretación, y esto lo subrayo, que no basta coger un versículo cualquiera del Antiguo Testamento y decir, yo esto ahora lo aplico aquí. Esa no es la manera de entender el Antiguo Testamento. Simplemente porque me venga bien coger un texto suelto por ahí y hacer el trasplante.
No es eso, no es la manera, pero sí que el material que tenemos en el Antiguo Testamento es imprescindible. Y por eso el apóstol menciona aquí el Evangelio que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Bien, nosotros, yo ya veis que con mucho atrevimiento he leído 15 versículos y no puedo pasar del segundo. Pero bien, ya esto lo iremos solucionando poco a poco. Porque la carta, yo creo, para todos nos merece que podamos extraer máximo de fruto de estos versículos, pero claro está que indudablemente no podemos detenernos en ellos mucho rato. De manera que voy a dejarlo hoy aquí, el próximo día intentaré resumir más y llegar hasta el versículo 15 rápidamente, porque algunos versículos ya son más ligeros, digamos, de peso, y quedemos hoy con la lección importantísima de que este evangelio que el apóstol Pablo quiere predicar en Roma, quiere predicar, compartir con los hermanos de Roma, es un evangelio que ya las escrituras del Antiguo Testamento y por lo tanto a través de los profetas de las Santas Escrituras ya se conocía. Hace muchos años yo traduje un librito del que ya no queda ni un solo ejemplar, lo siento, de uno de los puritanos, de Thomas Manton, que se llamaba El Evangelio en el Génesis. Algunos a lo mejor lo recordáis todavía. El Evangelio en el Génesis. Porque en el Génesis también está el Evangelio. También todo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, todo lo que significa el haber caído en el pecado y estar lejos de Dios, y lo que significa ser rescatado por Dios, por gracia, por amor, por misericordia, como el perdón de Dios está ahí también, y toda la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues es un reflejo de ese glorioso evangelio en que Dios nos declara rectos, porque antes ha juzgado a su propio Hijo, y declarándolo culpable de nuestros pecados, nos ha eximido a nosotros de condenación y de responsabilidad, y nos ha dado la vida eterna. Y este es el mensaje que esencialmente vamos a encontrar en la carta a los romanos. Iremos avanzando poco a poco. Que Dios os bendiga, gracias por vuestra atención y vamos a concluir enseguida.